Estamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes, y les damos la bienvenida a esta hora informativa en el semanario informativo Notigirón, el enfoque semanal del cantón. Estamos en vivo y directo hoy lunes 10 de junio de 2019 a través de la señal de Visión al Sur, compuesta por los canales Girón TV y Chabelo TV. También llegamos por la red a cualquier parte del planeta en nuestras plataformas de Facebook Live de Achiras y Visión al Sur, como también ahora en Twitter de Achiras. La bienvenida a todos ustedes. Invitados a participar de la programación en vivo y directo que se transmite cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Envíenos sus comentarios, videos, fotografías, informaciones, artículos de opinión, comunicados, servicios sociales, etcétera, los mismos que no tienen costo alguno. Les recordamos que este espacio informativo es de categoría A, apto para todo público. Está conformado con contenidos I informativos, O de opinión y F formativos, educativos y culturales. Los titulares les damos a conocer de inmediato. El municipio de Santa Isabel mantiene alta deuda con la EMAIC. Hoy contaremos con la presencia en vivo de las candidatas a Reina de Girón. En Corpus Christi, a demostrar hospitalidad, pero con precaución, manifiesta el párroco. Director del hospital explica su asistencia a dos hospitales. En el hospital de Girón llaman a planificar la familia aplicando la vasectomía. Billetes falsos circulan en las últimas semanas en Girón. El MIES informa sobre proyectos en desarrollo de este cantón. Y conversatorio sobre minería se desarrolló en la UDA con expertos internacionales. El Quinteto Polifónico Ciudad de Cuenca prepara presentación aquí en el Cantón Girón. Les estaremos contando los detalles de estas y muchas más informaciones. Atención a las farmacias de turno. Farmacia Margarita Cruz Azul está ubicada en la calle García Moreno y Antonio Flor Esquina. El teléfono 227-5072 de turno aquí en el Cantón Girón. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia Cruz Azul El Ramal, localizada en la vía Girón Pasaje, entrada a Santa Isabel, teléfono 409-2860. Y en la parroquia La Asunción, Farmacias El Cisne, en la vía antigua Girón Pasaje, teléfono 226-2161. Quienes hacemos el equipo de producción de la revista Girón 360 grados, anunciamos la presentación del noveno fascículo que será presentado el martes 25 de junio del año en curso a las 19 horas en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Hacemos la cordial invitación a la colectividad gironense al lanzamiento de este material bibliográfico. Los organizadores agradecen a las firmas comerciales que hacen posible continuar con esta labor. A la Cascada, salón de recepciones localizado en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. También nuestro agradecimiento a Sodilibro, sociedad difusora de libro en la ciudad de Cuenca, en la calle Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo. A Vallejo Arias Construcciones, alquiler de equipo y maquinaria de construcción. Está, por cierto, en su nuevo local en la calle Jorge Araujo y Sandes, esto en el sector de Pambadel. También nuestro agradecimiento a Farmacia Guayaquil en la calle Antonio Flor, frente a la iglesia. En esta ocasión, a más de la presentación e intermedio artísticos, el acto se complementará con la actuación del Quinteto Polifónico Ciudad de Cuenca, un espectáculo fuera de serie que usted no se lo puede perder. Los esperamos. La revista es de circulación gratuita. El espectáculo también lo es hasta llenar el aforo del salón. Quienes no puedan ingresar podrán seguir o disfrutar esta transmisión a través de la señal de Visión al Sur en el canal número 6. La semana anterior, en este espacio informativo, dábamos a conocer una queja en torno al hospital de Girón, donde se mencionaba que el director, doctor Pablo Naranjo, estaba cumpliendo funciones en dos entidades, en Girón y Gualaceo, lo cual trae o causaba preocupación, sobre todo porque está latente aún los intentos de bajar de categoría a la Casa de Salud y quitar algunos servicios como el área administrativa. El martes mantuvimos un diálogo con el galeno, quien ha desvirtuado que existan intenciones de quitar competencias o personal. Admitió que verdaderamente cumple dualidad de funciones temporales, pero no significan retrocesos para el cantón. Aquí sus declaraciones.
En realidad, actualmente, como bien dice, estoy realizando una itinerancia en el hospital de Gualaceo y también acá en el hospital de Girón, ¿no? A petición del coordinador zonal, ya que actualmente en Gualaceo el coordinador zonal se encuentra buscando un perfil para que se haga cargo de la dirección, ¿no? En este tiempo que hemos estado llevando a cabo esta situación, tenemos nosotros un personal que nos está apoyando aquí en el hospital, ¿no? Como es la doctora Olga Alvarado, que se encarga de planificación y ahora también nos está apoyando desde gestión de calidad. Pero bueno, en realidad no es que esté yo desvinculado de las actividades del hospital, ¿no? Porque prácticamente manejo mi mismo correo institucional, tanto el de aquí como el del hospital de Gualaceo, y estamos tomando las decisiones igual de ambos hospitales, ¿no? En realidad la ayuda de la planificadora es más para implementar las decisiones que se toman desde la dirección. Estamos realizando esta actividad. Aproximadamente el coordinador ha hablado con nosotros para hacer un tiempo entre 1 y 2 semanas más en la que ella tomará alguna decisión y ver quién se queda a cargo de ese hospital también. Respecto al tema de tal vez de desmontaje de la EOD, de la desestructuración del hospital, por ese lado podemos estar totalmente tranquilos, ya que en registro oficial se encuentra el reconocimiento al hospital de Girón como tal. También tenemos ya un reconocimiento del centro anidado, reconocido ya como centro de salud, Aida León. Y prácticamente si logramos sacar la unidad anidada de aquí del hospital, tendríamos dos unidades de salud dentro del cantón, ¿no? Yo sé que el director de digital está en conversaciones también con la alcaldía para ver si es que hay la apertura de ellos para que nos colaboren en sacar la unidad anidada y que el cantón pueda contar con dos unidades de atención, una de primer nivel que sería el Centro de Salud Aida León, que es un centro de salud ya categorizado como tipo A, y el hospital básico del cantón, ¿no? En realidad no tiene, las actividades que estoy realizando actualmente no tiene nada que ver con este temor tal vez que se esté suscitando, ya que también hemos tenido las declaraciones anteriores y las del actual coordinador zonal, en la que ellos nos indican y nos dicen que el hospital de Girón se mantiene como tal, que se mantiene la EOD y prácticamente es el reconocimiento ya desde el nivel central, desde planta central, ¿no? En este año y desde el tiempo que yo me encuentro a cargo del hospital, no hemos tenido ninguna disposición y no hemos tenido ninguna indicación de tal vez desmontaje de esta entidad, ni tampoco de la eliminación del hospital. Por ese lado podemos estar totalmente tranquilos. Gracias a la acogida, a la buena acogida que tenemos por la comunidad, nosotros hemos podido, digamos, en parte ser recíprocos, mejorando la calidad del hospital, mejorando la infraestructura, la atención, de la mejor manera que hemos podido hacerlo hasta el momento, ¿no? Y viendo esta situación que también se ha logrado aquí en el Hospital de Girón, y aquí es un precedente, es considerado uno de los mejores hospitales también básicos dentro de nuestra coordinación. También se nos ha pedido apoyo para empezar a realizar estas actividades dentro de otros hospitales, en este caso en el Hospital de Gualaceo. Y estamos de regreso con relación a la nota presentada la semana pasada sobre los recipientes de basura. Varios comentarios se vertieron en las redes sociales, principalmente Facebook. Uno de ellos, publicado por Janet Ramón, decía: sería bueno que nos den a conocer el horario de recolección de basura por cada sector o barrio para estar más pendientes. El 24 de marzo en Girón se acudió a las urnas para elegir autoridades seccionales. Luego de una campaña política que inundó la ciudad con propaganda, además en medios digitales, radio y televisión. 2 meses y medio han pasado de aquellas elecciones y aún perduran en ciertos lugares la propaganda. Los políticos que colocaron la publicidad olvidaron retirar o ya no les importa la ciudad luego de las elecciones. Banderines colgados de postes, lonas en paredes, afiches en ciertos lugares, aún es posible ver. Algunos ciudadanos hemos retirado estas publicidades de postes y lugares adyacentes, pero limpiar toda la ciudad no es posible. Un nuevo llamado a los partidos políticos y a quienes lo integran, que en campaña decían querer a la ciudad, limpien, al menos en este mes de cantonización y de fiestas del Corpus Christi en que vendrán personas de otros lugares. Atención a esta invitación de la Comisión de Deportes del GAD Municipal al ciclo paseo Vuelta a Girón a desarrollarse el sábado 15 de junio a las 9 horas. Parte desde la estación de Bomberos Girón y llega al mismo lugar.
No hay categoría, no es competencia, la inscripción es gratuita. Se estarán sorteando bicicletas entre quienes cumplan el recorrido. Nos dio a conocer el concejal Javier Delgado esto como parte de las festividades del 25 de junio en que cumplimos 195 años como Cantón Azuayo. El Ministerio de Inclusión Social lleva adelante varios proyectos, algunos en conjunto con la municipalidad, dio a conocer la coordinadora zonal 6 del MIES. Se refirió a algunos de los proyectos y al más reciente que hace relación al bono de desarrollo humano y a la opción de hacerlo productivo. Veamos los detalles. Nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social efectivamente llevamos a cabo convenios con los gobiernos autónomos para ejecutar la política pública en pro de los grupos de atención prioritaria. Y en ese sentido, pues con el gobierno autónomo del Cantón Girón estamos ejecutando algunos proyectos para la atención primeramente a nuestros niños, niñas menores de 3 años, justamente para ejecutar la política pública de la primera infancia. También trabajamos en el tema del adulto mayor, personas con discapacidad. Y el día de hoy hemos formalizado un convenio de cooperación para la erradicación del trabajo infantil. Este convenio tiene más o menos una proyección económica de $60,000, de los cuales más o menos $45,000 es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y Social para atender a 80 niños, niñas y adolescentes que están en un proceso o han estado en un proceso de trabajo infantil o callejización. Me voy a permitir también mencionarles que parte de los servicios que nosotros damos a la ciudadanía están los bonos o pensiones. El bono de desarrollo humano, justamente dirigido a las familias que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema y vulnerabilidad. Reiterar que a través del bono, la entrega del bono, que el bono es $50, ¿no es cierto?, ratificamos el acceso de las familias en pobreza, pobreza extrema, a condiciones mínimas de vida, ¿no es cierto?, salud, educación, vivienda, tal vez alimentación, etcétera. Del 100% de familias en la zona 6 que acceden al bono de desarrollo humano, efectivamente son mujeres, el 92%, ¿no? ¿Y cuál es el fortalecimiento que les damos a ellas? El fortalecimiento económico es el crédito de desarrollo humano. Con este crédito, que es el cúmulo del bono de desarrollo humano por 12 meses, es decir, dejan de recibir el bono de manera mensualizada y lo reciben de manera acumulada en un solo pago. Ellas emprenden, ¿no? Empiezan un negocio, un pequeño emprendimiento para fortalecer la economía de sus familias. Recordando también que el bono de desarrollo humano es momentáneo, es decir, que nos permita mejorar la calidad de vida y que las familias tengan una movilidad social ascendente, es decir, que salgan de los niveles de pobreza. Entonces nosotros les damos el acompañamiento a través del crédito, pero más allá de eso estamos fortaleciendo los centros de inclusión económica, que son centros que buscan fortalecer esa capacidad emprendedora de las mujeres, que es una política completa, ¿no? No es únicamente entregarles el bono, no es únicamente entregarles el crédito, es generar toda esta articulación de distintas estrategias que nos permiten a nosotros fortalecer los emprendimientos de nuestras mujeres. Y de ello también han nacido estos diálogos nacionales, el diálogo con nuestras emprendedoras. Nosotros como Estado garantizamos el acceso a este crédito o a este bono en virtud de mejorar la calidad de vida, pero también las familias se tienen que comprometer en corresponsabilidad con el Estado a gestionar o utilizar. El 25 de junio, el Cantón Girón, al igual que muchos otros cantones en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, cumple 195 años de creación. Incluso la provincia de Azuay cumple en la misma fecha 195 años de creación. Y por ello, el Cantón Girón se apresta a celebrarlo, estas festividades, y desde hace unos años atrás, en esta fecha se elige como homenaje también a la reina del Cantón Girón. Tenemos en nuestra presencia a la concejal Mari Brito, ella es de la Comisión de Reinas, quien nos va a dar mayores detalles sobre este evento, este torneo galante que se planifica para los próximos días. Señora concejal, bienvenida, buenas noches. Coméntenos cómo está organizada la Comisión de Reinas para este año. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Peralta, muchas gracias por la
por este medio de comunicación que nos brinda la oportunidad de dar a conocer las festividades previas a la cantonización de este querido Rincón Azuayo. A quienes nos miran a través de Achiras, a quienes nos siguen por las redes sociales, un cordial y afectuoso saludo. Estamos prestos, como bien lo dijo, a celebrar los 195 años de cantonización. Previo a esto tenemos nosotros lo que es el evento galante, que es la elección y coronación de nuestra reina. Contamos con tres candidatas que nos han brindado la oportunidad, en este caso, darles también un saludo a quienes nos auspician y agradecerles por permitirnos llevar este evento de una manera formal, de una manera óptima, para que nuestro cantón no pierda las tradiciones, porque este evento de la elección de la reina ya se ha considerado como una tradición que año tras año ya se los viene realizando. Efectivamente. ¿Para cuándo está programado la elección de la reina? Este evento galante se llevará el día sábado 15 de junio a partir de las 20 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráiz. También cabe indicarle que contaremos con la participación artística de David Cañizares y también como una forma de siempre aportar con los talentos locales. Estamos contando también con la presencia ya del señor Giovanni Morocho, quien nos estará deleitando con su voz, porque siempre nosotros como concejales, y le hemos dicho siempre, vamos a aportar siempre al talento local, a lo que tiene Girón, porque Girón se caracteriza por tener muchos talentos. El evento suele concluir luego con el baile de gala, ¿también está contemplado esto? Sí, efectivamente estaremos con el baile de gala en el Salón del Rincón del Pueblo, ahí con, Rincón del Río. Contaremos también ahí con una orquesta, la Orquesta Bosé, que estará deleitándonos también con su música, para que luego del evento galante, que es la elección, invitarles a que vayamos y disfrutemos del baile, junto con ya la nuestra soberana que sea designada y con la su corte de honor. ¿Las chicas están al momento en preparación, en algún tipo de entrenamiento para que el evento salga de lo mejor? Entendemos sí. Así, ¿no? Sí, contamos ya con asesor para las candidatas, ellas se están preparando debidamente en tanto en lo que es coreografía, en lo que es desenvolvimiento escénico, entonces ellas están ya preparadas para el día del evento. También quiero acotarle que desde el día jueves ya contamos nosotros con las entradas en el municipio, en la tesorería del municipio pueden adquirir ya las entradas. Estas tienen un costo de $5 para el evento galante, pero si desean ya adquirir para el evento galante y para lo que es en sí el baile de gala, tiene un costo de $8 que podemos ya adquirirle nosotros en el DAD municipal en el área de tesorería. Hablando de esto, del baile de gala y todo eso, algunos que ya tenemos más de las 4 décadas, como se dice, el baile de gala de la elección de la reina era una festividad que por nada del mundo podíamos perdernos los gironenses, y de hecho, algunos que no nos gusta bailar, pues aún así teníamos que irnos porque era como una obligación, pero así mismo era tan estricto que si no íbamos de terno, pues no nos dejaban entrar. No sé cómo se ha organizado esa situación de tanta altura que se le daba a este evento, elección de reinas y todo eso. Bueno, creo que la cultura de la gente de ahora mismo, esto se va decayendo, pero siempre nosotros tratamos de incentivar, como su nombre lo dice, es un baile de gala, que tenemos que hacer honor a la reina que nos va a representar uh-huh. a nosotros en el cantón. Creo que ya esto quedaría ya en las personas que asistamos, que recordarles que es un evento galante, recordarles que es para resaltar lo que tiene nuestro cantón Girón, y creo que las mujeres en sí y la belleza en sí se merece respeto, y por tal motivo no nos vamos a exagerar en lo que es el traje de gala mismo, pero sí pedirles que lo hagamos de una manera formal para que esto se dé de la mejor manera y tenga realce, el real efectivo que se merece nuestro cantón y en sí nuestras reinas de la belleza. Efectivamente. ¿Quiénes son las chicas que están postulando para candidatas? Tenemos tres candidatas, quienes son la señorita Cintia Belén Gómez Ochoa, que es auspiciada por Molienda el Turista y el Hotel Risorín, la señorita Jessica Karina Criollo Patiño, que la auspicia el señor Modesto Naranjo, y la señorita Jennifer Carolina Maita Chinín, que es auspiciada por sus propios familiares.
siempre recordarles y agradecerles a quienes nos auspician y también a quienes han decidido, a las tres señoritas que nos acompañan, decidieron formar parte de este evento galante para que nuestras fiestas de cantonización tengan el realce que necesita nuestro cantón. Bueno, esperemos que todo salga como ustedes lo están planificando. Suponemos que están poniendo su máximo esfuerzo para que este torneo, este evento galante salga de lo mejor, como lo merece nuestra ciudadanía, como lo merece nuestro pueblo. Y estamos a 195, a pocos años de del segundo centenario. Entonces, cada vez debemos demostrar nuestro respeto, nuestro cariño a la ciudad y hacer que estas festividades sean de lo mejor. Algo más que compartir, señora concejal, antes de pasar a conocer a las candidatas. También hacerles una cordial invitación a que participemos de las diferentes actividades que se van a llevar en nuestro cantón. También contamos nosotros con lo que es la Vuelta Ciclística Girón. Les invitamos a que participen, a que unamos esfuerzos y formamos parte de esta vuelta ciclística que se va a dar. No existe un costo en lo que es la inscripción, sino más bien esto es de forma gratuita. También estamos con la concentración será al frente al Cuerpo de Bomberos de Girón. Como les decía, las inscripciones no tienen costo y serán ese mismo día, pero sí hay un premio para los que lleven en su primer lugar. Tenemos la para quienes cumplan esta meta, llamémosle así, lo que es el sorteo de una bicicleta y también demás premios que estaremos ese día ya entregándoles a las personas que cumplan con esta meta, que participen de este evento que se va a realizar. Claro, es decir, no importa si llega al último, puede llevarse la bicicleta, es un sorteo. Es un sorteo que se va a realizar y hay más premios también que estaremos ese día realizando. Muy bien. Agradecemos la presencia de la señora concejal Mari Brito. Nosotros vamos a hacer una pausa. En un instante estaremos conociendo a las tres señoritas candidatas a Reina de Girón. Ya regresamos. Se construye la nueva minería. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días.
Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Estamos de regreso, amigas, amigos televidentes. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Desde que existe este medio de comunicación, ha resultado ya como una tradición la presentación de las señoritas candidatas a reina, de la misma forma también las señoritas candidatas a cholita, previo al día de la elección, el lunes antes de la elección. La elección será el 15. Por lo tanto, hoy vamos nosotros a recibir, o ya estamos en presencia de las candidatas a reina del Cantón Girón y vamos a conocerlas en los siguientes minutos. Cada una de ellas va a hacer su propia presentación, a comentarnos, a darnos sus nombres, cuál es la actividad que realizan, que estudian, trabajan, bueno, y algunos detalles de su vida. Vamos a conocerlas a ellas. En este instante recibimos a nuestra primera candidata y la tenemos ya en pantalla. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, estimado público televidente, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Carolina Maitashinin, tengo 19 años de edad, estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y es un gusto servirles en los próximos días. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Jennifer Carolina Maitashinin. A ella auspicia sus familiares, según el dato que nos han enviado. Vamos de inmediato a conocer a nuestra segunda candidata y de la misma forma ella va a ser quien se presente. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes, con los amigos que nos ven a través de Visión al Sur y Facebook Live. Mi nombre es Cintia Belén Gómez Ochoa, tengo 19 años de edad. Represento con mucho honor a la Molina del Turista de Sebastián Naranjo y estoy muy grata de estar en este medio de comunicación. Muy bien, agradecemos también la presentación que nos ha hecho Cintia Belén Gómez Ochoa. A ella le auspicia Molina del Turista y Hotel Resort
IN. Vamos de inmediato a pasar con nuestra tercera candidata, a quien le damos la bienvenida en estos instantes. Muy buenas noches, señor periodista, compañeras, público televidente. Estoy muy agradecida por el espacio que nos brinda. Mi nombre es Jessica Karina Criollo Patiño, tengo 23 años de edad, estoy cursando el cuarto año de la carrera de licenciatura en Género y Desarrollo en la Universidad de Cuenca. Y estoy muy honrada de estar representando a MN Construcciones. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Jessica Karina Criollo Patiño. Su auspiciante es Modesto Naranjo Constructora. Ellas son las tres señoritas candidatas a Reina de Girón para el periodo 2019-2020. El torneo galante, la elección y coronación se lo realizará este próximo día sábado, que contaremos 15 de junio en el evento que iniciará a partir de las 20 horas 8 de la noche en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Vamos a tener una nueva presentación de ellas y les vamos a consultar qué es lo que les ha motivado y qué es lo que aspiran a hacer en caso de ser este próximo día sábado electas como reina. La presencia nuevamente de Jennifer Carolina Maita. Bienvenida nuevamente. Yo creo que la principal motivación que tengo, no solamente para haber ingresado a este evento, sino para muchas cosas a lo largo de mi vida, es mi familia, sobre todo mi abuelito, porque desde muy pequeña a mí él me ha enseñado que el Señor de Girón, aparte de habernos bendecido la vida, Él nos puso aquí en este mundo para servir al resto. Ese creo que debe ser parte de nuestro propósito de vida, tener el objetivo de servir al pueblo, de servir al resto. Y yo creo que es bueno sacrificarse también por los demás. Tal vez no habrá un gracias así por, tal vez uno no escuche, pero el gusto de ver la sonrisa en cada niño, un abrazo de un adulto mayor o la alegría de los niños con capacidades especiales, o sea, yo no podría pedir más. Estoy aquí por mi pueblo, por Girón, porque lo amo mucho, soy gironense de corazón y no importa sacrificar mi tiempo libre, estoy aquí para servir y para eso nací. Esa es mi principal motivación. Agradecemos a Jennifer. Vamos a dar el micrófono nuevamente a Cintia Belén Gómez Ochoa. Cintia. Ya. Mi principal motivación, como ya mencionó mi compañera, creo que es la motivación de todas nosotras, es mi familia, ya que ellos siempre han sido los pilares de toda mi vida. Me han estado apoyando en las buenas y en las malas. También quisiera ayudar a los grupos vulnerables, como son los niños, adultos mayores y jóvenes. Yo me identifico bastante con lo que es los jóvenes, ya que yo soy una de ellas. Me gustaría mucho crear lo que son, junto con el GAD municipal, crear talleres para lo que son música, deportes, que los jóvenes tengan un lugar donde ellos poder ir y disfrutar su tiempo libre en aquello y alejarse de los malos vicios como los que están ahora o los que podemos estar nosotras. En eso me enfocaría más si fuera electa a Reina de Girón, igual con todas mis compañeras, ya que hemos formado una bonita amistad entre nosotras y creo que juntas vamos a trabajar muy bien. Muy bien, gracias a Cintia Belén, perdón, estoy medio confundido a veces en los números, pido disculpas por ello. Ahora vamos a recibir nuevamente a Jessica Karina Criollo Patiño. Mi mayor motivación ha sido el servicio, el afán que he tenido el servicio a la comunidad. Las personas que me conocen saben cuánto me apasiona el trabajo social. He estado trabajando ya con grupos vulnerables, con grupos diversos, y realmente es algo que me apasiona mucho y me gustaría seguir implementando si fuera electa reina del Cantón Girón. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes tres. Les deseamos muchos éxitos. Muchas desde gracias. Aquí nuestro medio de comunicación y nuestro compromiso, como siempre lo hacemos, de colaborar en todo lo que les sea posible, en todos los proyectos que ustedes emprendan, pues sin dudarlo, tienen aquí a un medio de comunicación que va a estar presto para brindarles el máximo apoyo al cual ustedes necesiten. No importa el cual sea, pues nosotros aquí estamos, aquí estaremos. Y ese es nosotros como medio de comunicación a lo que nos comprometemos, a quien sea de ustedes y a todas. Estamos seguros que merecen el reinado. Obviamente una de ustedes tendrá que ser, pero el apoyo conjunto hará que todos podamos lograr los objetivos que ustedes se propongan.
¿Alguien de ustedes algo más que desee, por favor, comunicar, mencionar o para cerrar la entrevista? No sé. Hacer una invitación. Claro. Siga, Jessica. Ya. Hacer una cordial invitación a todo el pueblo gironense que nos acompañe el 15 de junio a las 8 de la noche en la casa, en el Salón del Pueblo, Jaime Vallejo Herráez. Estaremos muy gratos de estar con su presencia. Muchas gracias. Contaremos con grandes artistas como es David Cañizares, nuestro artista local Giovanni Morocho, y en lo que es la fiesta en honor a la reina electa, la banda Bosé. Y por supuesto no podía faltar que por favor visiten nuestros lugares turísticos. Girón es un área hermosa, tenemos el Chorro, el Ariolito, la Asunción, nuestras comunidades que tienen a una gente muy hogareña y muy amable. Por favor visítenos y nosotros estaremos encantados de recibirlos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, señoritas. Éxitos el día sábado a todas ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería.
Las municipalidades fundadoras de la EMAIC EP, Girón y Santa Isabel, son las máximas deudoras de la misma. De ellas, Girón ha firmado un plan de pago, pero Santa Isabel mantiene una deuda alta que dificulta las normales operaciones de la institución encargada de mantener limpios los cuatro cantones que conforman la mancomunidad. El ingeniero Marcelo Cárdenas dialogó con este medio al respecto. Es de conocimiento, estamos en este momento en un cambio de administraciones en algunos cantones que forman la mancomunidad. Hasta el momento no ha habido mayores dificultades en cuanto al económico, por cuanto a los tres cantones que son Girón, San Fernando y Navón han estado cumpliendo con todas las obligaciones económicas que se refieren a la EMAIG. No así el cantón de Santa Isabel, que a partir de diciembre del año 2018 no ha hecho transferencias por ningún valor que le corresponde por el subsidio de la tasa de recolección de los desechos sólidos. Es así que hemos estado sobreviviendo con los trabajadores pagando sueldos de los trabajadores de Santa Isabel, es con los valores que se recauda de la tasa de recolección en el cantón Santa Isabel, ¿no? Que son aproximadamente $10,000 que se recauda en ese cantón por la tasa de recolección. Entonces, con esos valores se le ha estado cancelando a los trabajadores de dicho cantón y algunos gastos más que conlleva el servicio de recolección. Podría indicarle que el cantón Santa Isabel hasta el 30 de abril de este año están debiendo unos valores por $814,398, ¿no? Y los otros valores de los otros cantones, las deudas son pequeñas, por ejemplo, Girón debe 37,000 de remediación ambiental, Cantón Navón debe 5,000 de remediación ambiental y el Cantón San Fernando debe 20,000 por asuntos de remediación ambiental. En el Cantón Girón tenemos un convenio de pago, ellos tienen una deuda que arrastran desde el año 2015 y 2016 que hasta la presente fecha es de $148,764, pero con ellos tenemos un convenio de pago, que se llegó con el directorio, se firmó un convenio de pago y ellos han estado cumpliendo a cabalidad desde el momento que se firmó hace un año y medio atrás. Ellos están dando mensualmente las aportaciones de $1,859 cada mes por cuestiones de esta deuda. Entonces, durante 10 años el municipio de Girón pagará, aparte de las aportaciones normales que tiene que dar, paga estos valores por esta deuda que tenía pendiente del año 2015 y 2016. Se conversó con el señor Guerrero en cuanto a la situación de esta deuda. Y bueno, y él supo manifestar que está consciente que el municipio tiene estos valores pendientes con la empresa y se comprometió a hacer las gestiones necesarias a fin de que se dé un trato igual como se está dando a los Girón, es decir, que se llegue a firmar un convenio también con ellos de pago, para, no especificaba el tiempo, pero que se llegue a este convenio para ellos poder cumplir y cancelar esta deuda que tienen pendiente. Pero a pesar de todo esto, como es de conocimiento público, nosotros tenemos una demanda en lo contencioso administrativo en la ciudad de Cuenca, un juicio por incumplimiento de estas aportaciones contra el GAD de Santa Isabel. Entonces, en este juicio ya estamos casi en la etapa final y la próxima audiencia final es el 14 de agosto, en la cual ya los jueces determinarán los rubros o si fallan a favor o a favor del municipio de Santa Isabel en cuanto a los valores de esta deuda. Bueno, económicamente hemos estado laborando normalmente. Lo que sí, la empresa ha decaído bastante en estos dos últimos años es que no ha tenido valores para inversión. Usted puede ver que no se han hecho renovación de los vehículos y algunas cosas más que se debe implementar en cuanto a esto de la recolección de los desechos sólidos en los cantones. Es por esta falta de recursos y las aportaciones del municipio de Santa Isabel que nos falta un poco de liquidez. Sí, es verdad que los otros municipios están aportando y están cumpliendo, pero nos ha servido también para mantenernos y cumplir con los trabajadores y ciertas obligaciones de mantenimiento de las operaciones que conlleva los residuos sólidos. ¿El parque automotor estaría de renovar? Sí, básicamente porque
Tienen la vida útil de 10 años y estamos ya desde el año 2008, que ya son 11 años que están los vehículos ya en funcionamiento y están presentando varios problemas ya de funcionamiento en los cuales conlleva ya una renovación, ¿no? Este mes, a más de la festividad de cantonización de Girón, estaremos viviendo también la conmemoración del Corpus Christi. El padre párroco de Girón, Víctor Cabrera, dio a conocer algunos detalles de las celebraciones e hizo un llamado a la colectividad gironense. Concretamente, el lunes 3 de junio vamos a tener la reunión con los priotes del Corpus Christi para empezar preparándonos con una novena que arrancará el 10 hasta el 18. El 19 la víspera y el 20 el Corpus Christi propiamente. Y de ahí el septenario que nos prolongamos hasta el 30 de junio. Entonces aquí Girón, que es especial, la fe lo vive extendiéndole lo más que se puede. Entonces son 10 días de celebración del Corpus, del 20 hasta el 30. Entonces lo sí hemos organizado a nivel de consejo de pastoral para un poco acompañar lo que es la celebración de la novena del Corpus Christi. El día miércoles 19 las vísperas y el día jueves 20 estamos celebrando ya propiamente lo que es el Corpus Christi. Bueno, en estas fiestas viene mucho peregrino y entre los peregrinos también vienen también gente que de pronto no tiene la mucha convicción y más bien viene también buscando otro interés. Entonces, un poquito la recomendación es, sí, mostrar la aceptación, la cercanía, la acogida, pero también tener medio cuidado. Porque siempre en estas fiestas, donde hay bastante concurrencia de gente, vienen de todas las intenciones, buenas y malas. Entonces, hay que tener cuidado, entonces, un poquito recomendar a nuestra gente que no seamos sobre todo muy confiados con gente que no la conocemos, que se hacen pasar de pronto utilizando el nombre de la familia, de los hijos. Entonces que tengamos mucho cuidado en eso también. El baño a la madrugada se va a realizar, padre, también como ya es una costumbre, tradición. Sí, es una tradición, tomando en cuenta que hay gente que nos han comentado desde muchos lugares que vienen por el baño saludable. ¿Cuánta gente ha llegado a bañarse el jueves de Corpus y el domingo de la octava y de la segunda octava buscando salud? O sea, al final es Dios el que concede el favor a través de esa acción. Entonces, se seguirá conservando. Yo creo que son tradiciones que Girón lo tiene, nuestro pueblo lo tiene. Girón es un pueblo bendecido, es un pueblo elegido por Dios para que aquí se viva la fe, acoja y desde aquí se lleve salud para los que vienen con fe. Entonces, que vengamos con fe y sobre todo aprovechemos la gracia que Dios ha dejado en este cantón para nuestro pueblo y para toda la gente que vienen buscando encontrarse con Dios. Dios les espera con los brazos abiertos y sobre todo para entregar las bendiciones y hacer los favores que ellos siempre lo piden. Un saludo cordial a nuestro compañero de trabajo, Manuel Báez, allá en Chimbote, Perú, que está de vacaciones. Y de paso también para Roxana y Berta Báez, que están de cumpleaños. Vaya, nuestros saludos desde el histórico Cantón Girón. Vamos con más informaciones. Un hecho delincuencial se habría registrado semanas atrás en el interior de la iglesia durante la homilía del domingo, cuando desconocidos engañaron a una persona y le arrebataron un anillo de oro. El padre Víctor Cabrera comentó el detalle del hecho. Porque ya en el mismo templo parroquial, en la misa de 11 de la mañana, habían ocurrido un robo. Por ejemplo, un señor que tenía su anillo de oro viene y le dice: yo conozco a sus hijos, a mis amigos, présteme el anillo para tomarle una foto nomás. Y entonces le sacan el anillo y dice: pero espéreme, ya vuelvo, toma la foto y venga a devolverle. Y le van robando. Entonces, sí, un poco tener cuidado también, porque entre el domingo anterior, hace 15 días, entonces, nos han pedido que un poquito informemos también a la Eucaristía para que la gente tenga cuidado
no seamos sobre todo tan confiados. A veces viene gente buena, pero también vienen de los otros a causar un poco daños. Entonces, hay que tener en ese sentido bastante precaución, bastante cuidado, para que no pasemos un mal momento. Porque imagine, venimos a la celebración, al encuentro con Dios, y de pronto me van quitando lo que nos cuesta también. Entonces, un poquito tener cuidado también en ese sentido. Porque siempre en estas fiestas, donde hay bastante concurrencia de gente, vienen de todas las intenciones, buenas y malas. Hay que tener cuidado, entonces, un poquito recomendar a nuestra gente que no seamos, sobre todo, muy confiados con gente que no la conocemos, que se hacen pasar de pronto, utilizando el nombre de la familia, de los hijos. Entonces, que tengamos mucho cuidado en eso también. En Girón, las últimas semanas se han reportado varios actos de personas con billetes falsos. Son personas desconocidas con la única misión de cambiar billetes falsificados con legales. En varios sitios se conoce que se ha efectivizado el hecho. Los billetes de mención son de 20 y 100 dólares, se ha podido conocer. Y no es una sola persona. De acuerdo a varias denuncias, son distintas que han visitado lugares e interceptado a personas en la calle, como ocurrió ayer domingo junto a la parada de taxis Girón, donde una pareja interceptó a un ciudadano del Cachi y le pidió que le cambie un billete de 20. Y como agradecimiento, le dejaron regalando otro billete de 20. Obviamente, le dejaron dos billetes falsos de 20 y se llevaron uno bueno. La imagen que ven es de una cámara de seguridad del sector donde se pudo identificar el modus operandi de estas personas estafadoras que en los últimos días, reiteramos, han estado ambulando por varios lugares de nuestra ciudad. Tener mucha precaución y también ser un poquito, dejar de ser tan confiados e identificar a quienes en actitud sospechosa ofrecen muchas cosas que normalmente no lo harían. Y hace algunos meses se colocaron estos artículos para colocar bicicletas en sectores de Girón. Uno de ellos en la calle García Moreno y Sandes, el cual era utilizado por varias personas que dejaban allí sus bicicletas. La irresponsabilidad de ciudadanos, conductores y la falta de sanción por parte de autoridades hicieron que este sujetador de bicicletas se saliera de su lugar y de allí desapareció. Ya nunca más se volvió a colocar. Muchos manifiestan que empleados municipales lo retiraron del lugar. ¿Dónde está? Es la pregunta. Es necesario recuperar estos artículos útiles porque es dinero de la ciudad que está invertida. Y ser más drásticas las autoridades con quienes no contribuyen al cuidado de los bienes públicos. Este espacio era exclusivamente para parqueo de bicicletas. Sin embargo, como vemos en la imagen, un vehículo estacionado ahí, esto ocurrió antes de que este artefacto o este artículo sea retirado del lugar. El pasado jueves, en el auditorio de la Universidad de La Suay, se desarrolló un conversatorio organizado por la Alianza para la Minería Responsable Ecuador AMRE, asociación conformada por 9 empresas mineras más la Cámara de Minería del Ecuador. Asistieron delegados internacionales, sectores identificados con la actividad minera en el Ecuador, estudiantes y más personas. El conversatorio se denominó Desarrollo de una Minería Responsable. Mientras esto ocurría en el salón, en los exteriores de la universidad, decenas de personas opuestas a la actividad minera lanzaban consignas en contra de la programación. Y queremos compartir con el pueblo ecuatoriano y con las personas que nos acompañan el día de hoy, cuál es la gestión de agua, cuál es la gestión ambiental de la industria minera. Creo que sobre todo lo que estamos viendo es una falta de información. Nuestra experiencia muestra que la actividad minera de gran tamaño generalmente tiene mejor impacto ambiental que la actividad tradicional, y es lo que hay que explicar. También permite desarrollar otras cosas, no solamente la actividad de la mina, pero del nivel social hay muchas otras cosas que llegan con la actividad económica en una zona. Entendemos que aquí hay muchos desafíos, que no es tan sencillo el asunto y que hay que ir en un camino realmente de comunicación
En Perú teníamos eso porque nosotros pasamos de una transición de los años 90, antes de los 90, donde las actividades, todas las actividades en Perú, entre ellos la minería, se hacía por decisión del gobierno y sin capacidad de oposición. Luego se decidió que esta actividad, que era gubernamental en gran parte, se hiciera privada y ahí se agudizó los problemas. Entonces hemos tenido que aprender, tanto el sector inversionista como el gobierno mismo, en lo que es el diálogo con las comunidades, que al fin y al cabo son sus territorios los que son ocupados para la explotación minera. Y la participación de las comunidades, que es permanente, nunca se les cierra la puerta, al contrario, se les facilita para su participación, se les explica al máximo. Claro, por supuesto, es decir, todas las actitudes que son intolerantes yo creo que no ayudan absolutamente a nadie. Recordemos que el anterior gobierno también inicialmente tuvo una posición de oposición a la actividad minera inicial, posteriormente tuvo una actitud de apertura. A medida en que se conozca mucho más a profundidad el tema minero, menos confrontaciones va a haber. Si le digo agua o minería, van a decir agua. Pero es que eso no sirve una pregunta tan fría. Yo también hubiera votado en ese sentido, siendo partícipe de la empresa. Porque fíjese usted la pregunta, lo que dice la pregunta es: ¿usted está de acuerdo que se haga minería en el sistema hidrológico de Quimsacocha? Pues nadie está de acuerdo con eso. Justamente por eso el sistema hidrológico fue devuelto por parte de la empresa al Estado, porque era parte de la concesión, fue devuelta justamente porque consideramos que en esa zona no se tiene que realizar actividad, pero las otras zonas perfectamente es manejable. Y por eso es tan importante compartir cuáles son las buenas prácticas. Y como industria creemos firmemente que una vez que el pueblo ecuatoriano tenga más información sobre las buenas prácticas y lo que aporta esta industria, ahí sí lograremos reducir ese nivel de preocupación. En adelante lo que esperamos es que de parte del Estado, porque quien hace la rectoría de la actividad minera es el Estado, lo que esperamos es que el Estado interprete lo que ha sido el resultado de la consulta y nosotros totalmente respetuosos con esto. Un comunicado que nos envían del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón dice: tenemos el honor de informar que el día domingo 16 de junio de 2019, a partir de las 10 horas, se realizará la presentación y entrega del vehículo Citroën Ambulancia 1-3 Tipo 2, la misma que posterior será calificada por el Ministerio de Salud Pública a las autoridades y ciudadanía en general. En este acto se presentará al personal de paramédicos que estarán laborando en nuestras unidades en atención prehospitalaria. Formulamos esta invitación a nombre del Comité de Administración y Planificación, personal de oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos de Girón, convencidos que con estos avances que la institución está logrando podamos servir en forma rápida y eficiente a todos quienes requieren en sus momentos álgidos con bomberos y paramédicos profesionales. Este sábado inicia la temporada del Campeonato Nacional de Fútbol Sala, en el cual el equipo gironense de la Academia participa. Jugarán los locales con el equipo de Galápagos, lo harán en la ciudad de Guayaquil este próximo día sábado. La hora aún no se ha definido, en nuestro portal web les mantendremos informados al respecto. Varios mensajes hemos tenido de la bulla exagerada que en Girón se produce por varios mecanismos: altoparlantes instalados en vehículos para hacer propaganda, motos sin escape, conductores que usan indiscriminadamente el pito, alarmas de casas y vehículos, centros comerciales o personas que desde sus casas exageran el volumen de equipos de sonido. Es tanta la bulla que afecta el normal desenvolvimiento de actividades de la ciudad, personas enfermas que en sus casas necesitan tranquilidad y ni se diga los días domingos, que perturba a todos. La municipalidad es la encargada de velar por esta situación, pues es un factor de contaminación ambiental, pero es la propia municipalidad que recurre a estas prácticas. Se solicita que alguna autoridad ponga orden a esta situación y se norme. Sería adecuado que se gestione el Ministerio del Ambiente y registre los límites permitidos y cuáles son los valores que se están dando aquí en Girón por estos y otros casos generadores de bulla. El proyecto Cuyuy vuelve en su segunda etapa, esta vez con una colonia vacacional de ciclismo, en la cual se premia a los mejores estudiantes, quienes asistirán en forma gratuita. Más detalles en la siguiente nota. El proyecto que vamos a realizar en la colonia vacacional se trata sobre incentivar a los chicos a que utilicen las bicicletas para realizar sus diferentes desplazamientos.
Entonces, la colonia vacacional va dirigida a estudiantes del Cantón Girón que tengan siempre y cuando un cierto rendimiento académico. Entonces, dependiendo de las notas que el estudiante tenga, por ejemplo, si tiene notas de 9.0 para arriba sobre 10, tendrá una beca completa. Bueno, va a ser el segundo año, vamos a ver si nos sale igual de bien que el anterior. El proyecto se va a dar aquí en Girón. Tenemos las áreas disponibles para utilizar la bicicleta en cualquier lugar de Girón, entonces tenemos esa ventaja. Bueno, consiste en que el chico aprenda a ganar equilibrio, aprenda a ganar condición física, aprenda a socializar, a ser amigos, aprenda a concientizarse del medio ambiente que le rodea. La bicicleta le da una oportunidad de explorar, ¿no? Es una otra forma de volar en dos ruedas, por así decirlo. La colonia vacacional consta de dos etapas. La primera etapa es desde el 15 de julio hasta el 30 de agosto, el cual los horarios serían desde lunes, miércoles y viernes, y en horarios de la mañana, por ejemplo, comenzaríamos de las 9, y el primer horario sería de las 9 de la mañana hasta las 10 y 15 de la mañana, 10 y 15 hasta las 11 y media, 11 y media hasta las 2 y 45. Entonces, cada horario tendría una hora y 15 de actividad, y dependiendo del nivel de ciclismo que el chico tenga, iría a un diferente horario. Las inscripciones comienzan el día lunes 10 de junio. Puede inscribirse en Girón TV, en las oficinas de Girón TV, que queda al frente de la Casa de Tratados. Y lo único que necesitarían es llevar el certificado de notas. Los participantes deben tener su bicicleta, pueden pedirle al primo si tienen al tío, al hermano, y muy necesario un casco. Es una forma indirecta, disfrazada, que ayuda al chico a decirse: tengo más opciones que hacer cuando no estoy en la casa, o cuando me siento en la casa aburrido, solo estoy en la tablet o en el celular. Entonces ya entregamos otra opción más al chico de aquí, de Girón, que donde se pueda distraer, donde si quiere perderse un día en el bosque, perderse en el buen sentido, ¿no? Coge su bicicleta y se va con sus amigos y descubre nuevas aventuras, nuevos espacios aquí en Girón. En el hospital de Girón se está promocionando el método de planificación familiar mediante la vasectomía, que es una cirugía practicada a los hombres. En la siguiente nota, el doctor nos da mayores detalles de esta práctica. Sí, bueno, realmente en el mundo es sabido que las ligaduras son generalmente las mujeres las que se hacen, son parte de un plan para materno-infantil, para reducir el número de embarazos no deseados, ¿sí? Entonces, generalmente esto se hace en las mujeres, que se conoce como ligadura de trompas uterinas. Sin embargo, ese procedimiento también existe en los varones, ¿sí? En los varones se conoce como vasectomía. Entonces, el hospital está en un plan de realizar este tipo de cirugías. Es una parte de la planificación familiar. Tenemos alternativas no quirúrgicas y quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas, en la mujer la ligadura y en el hombre la vasectomía. Realmente lo tienen que ver como una cirugía de menor complejidad. Es una cirugía que aproximadamente dura entre 15 a 30 minutos. Es un procedimiento que se hace con anestesia local. Anestesia local implica colocar en el lugar de la incisión un anestésico de 2 a 3 centímetros, con el cual nosotros hacemos un corte de unos 2 centímetros aproximadamente, y de esa forma cortamos el conducto deferente, que es el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia el pene durante la eyaculación. Entonces, de esta manera controlamos la fecundidad en el varón. Bueno, realmente nada del 100%, pero bueno, son casos muy raros que falle este procedimiento, menos del 1%. O sea, eso quiere decir que cada 100 pacientes, menos del 1% podrían fallar. Y cuando fallan, generalmente fallan durante los primeros meses, ya que los espermatozoides se mantienen en el conducto, y se recomienda que 20 a 30 eyaculaciones podría todavía tener un hombre hijos. Entonces, después de este número de eyaculaciones, pues la efectividad llega muy cerca del 100%. Este procedimiento se puede hacer en el hombre inclusive con mayor seguridad, ya que en las mujeres, para realizar un procedimiento como ligadura, tiene que hacerse con anestesia raquídea
y o en caso de ser laparoscópica puede ser inclusive con anestesia general, pero por términos de machismo, la sociedad no se ha promocionado mucho y esta es la razón por la que se dice que la ligadura es 5 veces mayor que una vasectomía, 5 a 1 en frecuencia. Sí, claro que sí, no tenemos como mucha afluencia de este tipo de procedimientos, pero sí hemos hecho el año pasado un paciente y en este primer trimestre de este año también hemos hecho un paciente. Como digo, no son muchos los casos, pero bueno, estamos promocionando para arrancar desde aquí y tener mucho más casos y poderlo realizar. Bueno, en el hospital, como sabemos, el hospital todo es gratuito, no tiene ningún costo. Particularmente yo aspiraría unos 1.200 dólares porque tiene que hacerse en quirófano con una sedación, con una anestesia local. Esto implica obviamente costos particulares, pero aquí es gratuito todo. No va a haber afección en su calidad de vida sexual, no va a haber afección, ninguna otra afección. Más bien el hombre va a estar más tranquilo y se va a tener un mayor control adecuado. También es importante decir que este tipo de procedimiento no va a proteger contra infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA. ¿Sí? Simplemente es un método muy bueno para planificación familiar. Bueno, recordarles que el 25 de junio Girón celebra 195 años de cantonización. Y con este acto se estará desarrollando un programa especial que de parte de quienes hacemos Girón 360 grados, la presentación de nuestra novena edición de la revista. Esta revista salió 2 años antes de que desde Girón se empiece a festejar el propio día de la cantonización o de la primera cantonización. Entonces estaremos este 25 día martes realizando la presentación de la novena edición en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. La entrega de la revista es completamente gratuita. Se estarán imprimiendo 1.000 ejemplares y queremos reiterar el agradecimiento a las firmas comerciales que hacen posible este trabajo. A la Cascada Salón de Recepciones, localizada en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. A Sodi Libro, Sociedad Difusora de Libro en la ciudad de Cuenca, en la calle Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo. A Vallejo Arias Construcciones, alquiler de equipo y maquinaria de construcción en su nuevo local en la calle Jorge Araujo y Sandes. A Farmacia Guayaquil en la calle Antonio Flor frente a la iglesia. En los próximos días otras entidades también estarán sumándose a este proyecto cuyo único objetivo es mantener o dejar un legado de algunos aspectos que se van perdiendo en la historia de nuestro cantón, fotografías y más artículos que nos hacen llegar distintos autores. La presentación, reiteramos, será el día martes 25 de junio a partir de las 7 de la noche. Puntualmente iniciaremos a esa hora. Y para esta conmemoración, un programa muy especial para el remate, podríamos decir. La intervención del Quinteto Polifónico Ciudad de Cuenca. Excelentes músicos que forman esta agrupación que es regentada por la Municipalidad de la capital Azuaya, algo que usted no puede, no debe perderse. Los esperamos en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. A quienes no puedan asistir, obviamente para eso estamos con Visión al Sur, el canal de los cantones Girón y Santa Isabel, que llega con los mejores eventos de los dos cantones hacia sus hogares. Y para quienes están fuera de los límites cantonales, en cualquier parte del planeta, también a través de Visión al Sur y de chiras.net.es, a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook, también estaremos llegando con esa programación. Y para un poquito ya irnos adentrando en las fiestas y cómo es este conjunto musical, vamos hoy día a presentarles un tema, un hermoso pasillo denominado Cantares del Alma, que nos interpreta el Quinteto Polifónico Ciudad de Cuenca. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana.